Bueno, nos encontramos en otra ruta gastronómica en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros de altura más o menos, y en un lugar espectacular. Les voy a dar las referencias y les vamos a decir el por qué estamos acá. El nombre de la persona y del precursor es Klaus Meyer, uno de los mejores chefs del mundo, y por supuesto, con Noma, un restaurante que en este momento, por tercer año consecutivo, es el mejor de todo el universo, de todo el mundo. Y en La Paz, en Bolivia, se ha creado un gusto, un restaurante, y no solo ha sido un restaurante lo que han puesto en este lugar, sino una institución que tiene muchas, pero muchas cosas que nosotros vamos a conocer en este momento. Acompáñenme. Si te vas, nunca mi vida podrá ser igual. Si te vas, mi alegría ya con tu pareja. Ya nos encontramos en la cocina de Gustus, por supuesto, con la jefa de cocina, Camila Saicla, que nos va a enseñar a hacer hoy un plato que usted no se lo puede perder. Camila, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por venir. Gusto de conocerte, es un placer estar en el restaurante. Y bueno, quisiera que nos comentes qué es lo que vamos a cocinar el día de hoy. Hoy vamos con un plato que combina Amazonía con altiplano. Uh-huh. Vamos con palmito de una finca orgánica de Cochabamba, y también trabajamos en Beni con el palmito, el charque alpaca del altiplano y, bueno, yema de huevo de todos lados. De todos lados, ahí está, perfecto. Bueno, arranquemos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Bárbaro. Mira, nosotros trabajamos con productores pequeños, que es una fundación que tiene una criadera, por uh-huh. decir algo, de palmito, okay. para no ir por el silvestre y matar plantas, ¿no? Entonces nos llega todos los días fresco, lo abrimos, básicamente lo que sale es el tronco, después a quitar, a cebar el palmito, okay. en láminas. Deshojarlo por dentro. Es deshojarlo. Algo así. Mira, okay. ya desde la natura, desde la naturaleza está cebarada. Increíble. Así que simplemente es un trabajo de paciencia, okay. pero con un producto al final de mucho lujo. Okay. Lo que estamos haciendo en Gusto es no el rescate de la cocina boliviana, como ven, claramente no soy boliviana, pero estamos aquí con las técnicas y las ganas, más que todo, de conocer los productos bolivianos. Va. Vamos a empezar con una mantequilla avellanas, yeah. que básicamente es una mantequilla que dejas en la olla a fuego lento, lo dejas, va a salir una espuma, con un poco paciencia, hasta que salen los grumitos marrones. Tiene un sabor a nueces que complementa muy bien ese plato. Vamos con este, el palmito fresco, que es, echamos un poquito de sal, muy poco, porque... ¿Esta sal es de...? Este es del Salar de Uyuni, sí, perfecto. De Montesal. Entonces, con mucho cuidado, lo levantamos. Ya. Los platos aquí... Para el cliente, a la vista, básicos. Pero el trabajo atrás es toda la diferencia, ¿no? Okay. Porque... Eso es lo que marca la diferencia. Exacto. Lo vamos a mezclar con un poco charque de alpaca. Tenemos un techo grande, entonces lo secamos al sol. Ustedes hacen el charque, el proceso. Sí, exacto. Con salitre, con sal marina, sal de... Sal de Uyuni. Sal siempre, de Uyuni. Siempre. Perfecto. No hay ningún producto en Gusto que no sea de acá. Okay. Todo es boliviano, 100%. Todo. Okay. El bar, todo, vinos, singanis, todo. Bárbaro. Entonces, aquí tenemos el toque de sal y el toque crujiente. Vamos con la yema de huevo. Aquí siempre trabajamos mucho con higiene, con la manera de manipulación de los productos, uh-huh. pero justamente la yema de huevo no puedes tocarle con cuchara, con nada, se rompe. Así que es con manos limpios, uh-huh. con mucho cuidado. ¿Esta es una yema poché, se puede decir? Sí. Okay. Está cocido por uh-huh. un minuto por gramo de huevo. Uh-huh. Después, a una temperatura de 62 grados, yeah. como dije, el charqui está salado, entonces un poquito de sal, no hay nada peor que un huevo sin sal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya está el plato. Bueno, Camila, muchísimas gracias por la explicación, por el plato. La verdad que es una barbaridad de bueno este lugar. Los felicito de antemano. Y nosotros tenemos una costumbre en el programa, que es ir a probarlo y darle el veredicto, ¿te parece? Perfecto, vamos. Bueno, vamos a sentarnos. Estamos con el gerente general de Gustus, un restaurante que definitivamente va a marcar historia y ya lo está haciendo en Bolivia. Se encuentra en la ciudad de La Paz y, por supuesto, vamos a hablar con él. Él es Michelangelo Cestari y es el encargado de este maravilloso lugar. Michelangelo, un placer estar acá, un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, quiero arrancar ya nomás preguntándote un montón de cosas, porque la verdad creo propicio hacerlo. Primero quiero que me cuentes quién es la persona, la idea y el precursor de todo este proyecto.
Mira, Claus Meyer es un empresario gastronómico danés que en los años 90 él se dedicó a lo que era rescate de ciertos productos, ¿no? Él se ha dedicado a lo que es la nutrición y lo que quería era eliminar las grasas animales y sustituirlas por cereales, leguminosas, vegetales, frutas. Y él empezó en los años 90 a tratar de investigar y de hecho se ha conseguido muchas especies que se han recuperado y la gastronomía nórdica se ha movido en una dirección. Y más o menos el mismo proyecto que hemos hecho acá se ha hecho en Dinamarca ya, o sea, ya se desarrolló un restaurante que se llama Noma, que es Nordic Mal, comida nórdica, y es, o sea, se basa en solamente productos nórdicos. ¿El mejor restaurante del mundo? Sí, por 3 años consecutivos, de hecho. O sea, eso fue una muy bueno para nosotros. Y bueno, basado en eso, junto con la fundación que él tiene, que se dedica a educación a nivel culinario y gastronómico, vino un día de vacaciones a Bolivia, se enamoró de Bolivia. Su hija se enamoró completamente, una niñita de 4 años. Y él es muy soñador, un visionario. Y junto con la embajada de Dinamarca, IBIS, que son una cooperación y bueno, la embajada trabaja con cooperación aquí en Bolivia, se desarrolló este proyecto que la idea es dar educación, de alguna manera crear capital humano y además promocionar el producto interno boliviano. ¿Cómo das educación? Mira, todos los chicos que están acá, todos los que trabajan en el servicio, en la panadería, en la pastelería, en el bar, en el servicio de catering, en el restaurante en sí, todos son chicos que no han tenido experiencia y que simplemente han tocado nuestra puerta en la Fundación Melting Pot y nos preguntan que si ellos pueden entrar, si tienen el perfil, ellos entran y tienen un proceso de 3 meses para ver en qué posición lo colocamos y después empiezan su educación de 18 meses, donde ellos se especializan en un área. Puntualmente nos referimos a la gente de escasos recursos y que no tiene la oportunidad tal vez de pagar una escuela, una institución fuera del país o alguna escuela que esté establecida ya en Bolivia que por supuesto tenga los costos elevados y no tengan cómo hacerlo, ¿no es cierto? Sí, en teoría sí, es así. No nos gusta pensar mucho en lo que es una persona bajo recursos, nos gusta ver la persona como es, como persona. También somos inclusivos, cualquier clase social puede entrar, pero nos enfocamos más que todo en chicos que no tienen las mismas oportunidades que otros. ¿Qué es lo que ustedes están intentando hacer en este momento en Bolivia y con qué recursos? Gusto como concepto, el restaurante Gusto no estaba completamente definido antes de llegar acá. Sabíamos lo que queríamos hacer, sabemos cuál es la meta final, crear un impacto socioeconómico en Bolivia, pero no sabíamos exactamente cómo íbamos a trabajar con el restaurante, porque es muy delicado un restaurante, tenemos que al final del día trabajar con la gente de acá de Bolivia. Y además los productos, pero nos dimos cuenta, queríamos abrir a la región como se hizo en los países nórdicos, pero acá cuando llegamos y empezamos a ver la variedad, o sea, el nivel de biodiversidad, de pisos ecológicos, la cantidad de vinos, singanis, o sea, la cantidad de productos que hay acá, Camila y yo, la head chef y yo, nos dimos cuenta que el concepto general debería ser 100% Bolivia. Nuestra búsqueda ahorita, obviamente tienes un venezolano, tienes una danesa que está instalando el proyecto, pero la idea es conseguir a esa figura boliviana, a esa persona que va a tomar Gusto. O sea, no es el venezolano o la danesa que está desarrollando esto. Nosotros estamos dando una especie de bases, una especie de impulso, solamente una especie de impulso. Klaus da la inversión y la idea. Nosotros simplemente damos la logística para que alguien tome ese tipo de cosas, porque en Perú tienes algo llamado la Universidad de La Papa, donde tienen todo registrado. Aquí también tiene que haber eso. Aquí tiene que haber una universidad de la Quinoa, de la Cañahua. O sea, tenemos que tener un mapeo completo para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la facilidad de poder trabajar mejor, o sea, ir ser más efectivos y que la profesión de chef o de camarero sea ejemplar. O sea, en Europa un camarero o un chef es un tipo súper importante, o sea, un tipo que sabe de todo y que es muy respetado. En Sudamérica en general no lo es así. Bueno, Michelangelo, definitivamente hay un montón de cosas más que quisiera preguntarte, pero creo que lo más importante ya está dilucidado, así que vamos a hacer lo más interesante de esta entrevista, que es probar el plato, darle el veredicto y por supuesto ahora con un maridaje que nos estás recomendando, que es un vino nacional, como todo lo que tienes acá. Sí, absolutamente todo. Mira, como te dije, tenemos 114 etiquetas de vino. Esto es un torrontés de Samaipata. Va perfecto con el palmito que te vas a comer y como te digo, mira, todo es boliviano, absolutamente todo. Bueno, perfecto. ¿Me das la oportunidad? Gracias, muy amable. Señoras y señores, la parte más importante de la entrevista es esto. Ahí está. Solo puedo decir una cosa.
Menos es más. Con 3-4 ingredientes tan sencillos y tan interesantes, y por supuesto nuestros, queda algo espectacular, increíble. Miguel Ángelo, te felicito. La verdad es un placer estar acá. Esto está increíble, el lugar. Y quisiera, por favor, que te despidas de la gente y que los invites a pasar por Gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. O sea, gracias por estar acá, por considerarnos. Y bueno, están todos invitados. O sea, esto es puertas abiertas a todo el mundo. No es elitista, no es nada. O sea, esto es para Bolivia, básicamente. Ok, muchísimas gracias. Esto fue la ruta gastronómica del día de hoy. Nos veremos en otro momento.